arrancamos bueno pues buenas tardes eh, buenas tardes a todos en este ciclo para, para emprendedores sabéis que es un ciclo de 10 sesiones estamos esta debe de ser la, la cuarta creo. cuarta es, mm -hmm. ¿no? la cuarta sesión o sea que enhorabuena a los que estéis en la cuarta con 4 de 4 y, eh, y espero que estéis en la 5 de 5, 6 siete <laughs> ocho ndn ¿eh? Eh, donde se van tratando los distintos aspectos del emprendimiento principalmente con foco en startups? ¿eh? Para los que no nos conocemos, que seguro que somos muchos aún, yo soy Carlos Andreu, yo soy ingeniero, empresario como profesión y profesor y conferenciante y enamorado de la estrategia y la innovación y tal como vocación, vocaciones. Entonces, uh -huh. en mi calidad de lo segundo eh, y como director del máster de negocios digitales en esta escuela y, de, y del International Business también, es, es para mí un placer hoy pues, pues moderar y estar junto con nuestro invitado, que le conocéis muchos y que os lo presento en unos segundos formalmente. Uh -huh. Bienvenidos también a los que estáis en remoto, online, conectados de EAE, de OBS, en no se sabe dónde, en qué parte del planeta Tierra o, o de otro planeta, no sé dónde estaréis, que tengáis link, ¿eh? TCPIP ahí a internet de alguna manera. Bienvenidos también. Eh, y como sabéis, este ciclo, agradecer también pues, el esfuerzo de los antiguos alumnos y de la asociación Alumni, que es quien lo monta, lo empuja y lo organiza. Bueno, hoy. Hoy, ¿de qué va este 4 de 4 Pues va de pues que si no hay mercado, no hay ni start, ni app, ni startup. ¿vale? Uh -huh. Entonces, se trata de hablar de, de customer discovery. Eh, nuestro invitado nos dirá eh, con todo lujo de detalles de qué estamos hablando en realidad, pero básicamente, ¿a qué llamamos mercado? ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cómo me lo pongo enfrente de mí como oportunidad? Segmentos, segmentos de clientes. Eh, qué es eso de, de, del get out of the building, of mi oficina, ¿Qué, qué es eso, ¿Eh? para qué vale, uh -huh. metodologías para validar hipótesis en las que, en las que me baso, ¿eh? para, para, para creer que tengo delante una oportunidad de negocio. Por tanto, es un placer moderar, no, estar junto con Álvaro Cuesta, quien muchos de vosotros ya conocéis, que es fundador de Sonar Ventures, que es la primera productora de startups de, de, de España, asesoran, acompañan, lanzan, ellos nos dirán además eh, más detalles del cómo de todo esto. Uh -huh. a startups en ámbito nacional y con impacto internacional. Eh, fue también presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y también del Consejo Joven de, de CIM. Eh, a ver, yo tengo unos detalles de logística que me, que me piden compartir. Es, por favor, contribuir todo lo que queráis y podáis a través del hashtag de Twitter que es arrobaemprendeeae. ¿Mm? Eh, yo lo voy a ir viendo aquí aquí también con lo cual así iremos eh, cogiendo todas esas preguntas que, que podamos y que nos dé tiempo en la sesión ¿eh? para, para, uh -huh. para pasárselas a Álvaro y a intentar direccionarlas. Y, y yo nada más, Álvaro. Bueno, gracias. Hombre. Muchas gracias, a ti. De nuevo, eh, bienvenido a vosotros. Muchísimas gracias a ti por la excelente presentación. Y, me y, y vamos, al eh, vamos al lío. Vamos al lío, vamos <laughs> al lío, efectivamente. Y, y bueno, lo, también vaya por delante que, que esto es una charla, pero que, que cualquier momento que, vamos, a, a, a tu nivel, vamos, tú eh, puedes también. Yo, yo o sea, que... hashtag también. <laughs> tú preguntas por por Twitter también, ¿no? Pero que esto eh, yo creo que vamos a aportar muchísimo valor para los que nos estén escuchando y nos, nos estén viendo ahora mismo, si incluso lo hacemos de forma dinámica, es decir, siéntete totalmente eh, co-productor eh, o co, ponente de esta charla de forma conjunta. Así que esto, esto es un dueto hoy. ¿eh? Eh, bien, eh, ya formalmente sí, una, una vez más agradeceros a todos los que estáis al otro lado. Eh, escuchando y, y asistiendo a estas charlas eh, desde la primera hasta, hasta hoy la verdad es que bueno, he visto una evolución porque ya, ya no siento que estoy hablando a una cámara con una bueno, hipotética audiencia sino que son muchos de vosotros sois muchos de vosotros los que me escribís ya a mi correo y a mi twitter eh, con vuestras dudas, con vuestras preguntas, eh, etcétera, y por tanto, ya por lo menos empieza a poner algunas caras a algunos de los que estáis al otro lado. ¿no? Y eso, bueno, eso creo que va a enriquecer y va enriqueciendo estas, estas charlas. Eh, por tanto, os vuelvo a animar a que, a que los que no lo hayáis hecho, pero tengáis pudor o como, decís, eh, como dicen en Colombia, os dé pena, eh, os dé vergüenza hacerlo, eh, que os sintáis absolutamente cómodos a la hora de formular preguntas, no solo durante la charla, sino eh, en cualquier momento después de, de esta charla. Esto es un tema vocacional de ver en qué puedo ser de ayuda para, para fomentar el emprendimiento y, y es el propósito precisamente de, de estas charlas. Bien, voy a, voy a intentar hacer una recapitulación muy breve. Ya los que me habéis escuchado en otras ocasiones sabéis que... Que me gusta hacerlo así porque es la manera de, de por lo menos ir acordándonos de qué es lo que habéis ido viendo a lo largo de las distintas charlas y, y como ha pasado tanto tiempo entre una y otra, pues, pues a hacer un poco de, de catch-up que llaman. Eh, bien, eh, como sabéis, estas jornadas van de cómo montar startups de éxito. De éxito, más allá de las métricas y del resultado económico, de éxito en un sentido más general. Es decir, hacer las cosas eh, de la manera entre comillas, adecuada. ¿Y esto qué implica? Pues eh, hemos ido desde lo más eh, sustancial, casi metafísico, hasta lo más concreto con, con métricas y con, y con datos. Eh, empezamos en su momento con, con lo que para mí es lo más importante, con, con lo que denominábamos el Golden Circle, el, el círculo dorado, que era el círculo motivacional para esa startup, ¿no? el, el, el why, el how y el what, el para qué, el cómo y el qué. A partir de esas motivaciones, analizamos también durante la primera charla, voy a ser lo más sintético para no, no repetirme, eh, analizamos muchísimo los factores de un ecosistema emprendedor, porque a la hora de, de tomar una idea y, y de llevarla a cabo, no solamente implica la idea en sí y el equipo, sino también en dónde siembras esa semilla y, y cuál es el ecosistema en el que la lanzas. ¿no? Y analizamos todos los factores que según algunos expertos y el ecosistema de Babson, etc., eh, contemplan para que esa idea pueda germinar de la mejor manera, pues de, de educación, de cultura, de muchos aspectos. Y nos detuvimos también en el aspecto de cultura, de cultura del fracaso, de, de la importancia de, de los aspectos eh, competenciales y, eh, y, como decía, ya no solo de los aspectos externos para que una idea fructifique, sino también de los aspectos internos no solo los motivacionales de ese why y de ese how y de ese what, sino de los competenciales. ¿Cuáles eran las competencias, las características, los skills que llaman ahora o los soft skills eh, que son necesarios para eh, crear un equipo emprendedor? Y analizamos varios. ¿Qué es lo que hace falta para ser emprendedor? Y, y, y independientemente insisto de la marcha porque integramos también el, el, el fracaso como parte de ese éxito. Es decir, aquí que nadie se lleve a engaño, yo no estoy dando ninguna receta de cómo crear una startup que salga bien. Estoy, estoy dando una receta personal, puramente fruto de mi experiencia, sin dogmatizar absolutamente nada, eh, sobre lo que considero que debería ser el camino para crear una startup. Y el resultado eh, es incierto, porque como vimos en otras clases... Uno de los elementos consustanciales al concepto startup, por un lado es el crecimiento en poco tiempo y escalable, y por otro lado es la incertidumbre. Y estamos gestionando incertidumbre de forma constante. De forma constante. Por tanto, si gestionamos incertidumbre, el riesgo de fracaso es tan alto, estamos gestionando riesgo de fracaso. Y por tanto, esas competencias que habíamos analizado requerían de una resiliencia o de un aguante, de una resistencia al fracaso muy fuerte, que se conseguían, entre otras cosas, gracias a esa pasión y a ese motor motivacional intrínseco que tenemos los emprendedores para llevar esa idea a cabo. ¿no? Eh, y, y después de entrar en todos esos aspectos competenciales, metafísicos y, y físicos, eh, ent entramos en, eh, por otro lado, la importancia del equipo. Eh, cómo esto no, habla, no va de montar una empresa por uno mismo y contratar gente y ya está, sino que las empresas más potentes son las que, eh, por un lado, crean equipos más sólidos y más complementarios, analizamos cuáles eran las competencias de, ya no solo del emprendedor, sino del equipo emprendedor, los distintos roles que tiene cada uno eh, y, muy importante, cómo afecta eso. Eh, en la cultura de la empresa. Y dedicamos la última charla, eh, monográficamente, a la cultura empresarial. Eh, trabajamos sobre eh, lo que llaman los culture hacks, los eh, digamos trucos de cultura, por, por así sintetizarlo, y, y, y sobre los elementos que conforman una cultura eh, que garantice eh, al menos maximizar las posibilidades de éxito, no garantizar el éxito. Eh, y por tanto, vimos todos esos aspectos y una breve eh, un breve recorrido, una breve explicación sobre aspectos metodológicos. ¿Por qué? Porque si bien entendemos motivaciones, ecosistema, competencias, equipo y cultura, eh, es muy importante la metodología. La metodología para llevar a cabo una idea de negocio eh, y convertirla en una oportunidad de negocio y en un negocio sostenible y escalable. ¿Qué metodología, entre otras muchas metodologías que hay que aplicar, eh, es la que yo hoy quiero trasladaros, ya hemos hablado en su momento de las metodologías lean, de la metodología lean startup, eh, y de eh, pero muy por encima, hoy vamos a profundizar un poquito más, y de lo que llamamos el customer development, el customer discovery y el customer development, que no es otra cosa que el desarrollo de producto y de negocio a partir del cliente, tener al cliente como foco y como eje de nuestro producto y de nuestra propuesta de valor que suena muy bonito y muchas grandes empresas dirán que ya lo hacían, pero la realidad es que, que no. Eh, la realidad es que eh, son muy pocas incluso las startups que realmente parten del cliente y de sus problemas y de sus necesidades. ¿no? Y es a lo que vamos a hablar hoy, eh, de Customer Discovery y de la importancia de basarse en entender el mercado. Eh, en algún momento, creo recordar, que os conté un poco también la, la anécdota, la historia que a mí me gusta eh, personalmente, lo, lo cuento a mis alumnos de aquí de la EAE, eh, que es un proverbio zen que cuenta la historia de cómo construir un, un camino de acceso al Palacio Real y para ello el emperador contrató al mayor arquitecto, el más sabio, después de muchos intentos fallidos de crear el el mejor camino de acceso al palacio y como ese maestro Zen eh, que era arquitecto eh, lo que hizo fue esperar durante años en un banco a que el césped creciera y a dejar que la gente caminase de forma natural al palacio eh, y mucha gente se impacientaba porque el camino no se terminaba no se hacía eh, por otro lado eh, el césped estaba hecho una porquería, os podéis imaginar. Eh, parecía un campo de fútbol después de un partido, eh, pero eh, la persona que lo hacía estaba absolutamente tranquila y serena. Y ya un día le preguntaron y ¿qué es lo que estás haciendo? ¿no? Y lo que hizo, pues no es más que customer discovery. Es decir, eh, mucha gente lo que hubiera hecho es crear unos planos, un, una arquitectura, eh, un diseño previo asumiendo lo que sabe que la gente va a hacer para poder entrar al palacio, eh, y construyendo un producto y luego a ver si esa gente coincide con que es el camino más cómodo para poder eh, llegar a ese palacio y sentirse cómodos. ¿no? Y él hizo lo contrario, él dejó que la gente al pisar el césped fuera dejando los surcos y esos surcos eran los que marcaban realmente las necesidades de sus clientes, que eran los caminantes, para acceder al palacio. Y sobre ellos construyó el camino. Eso eh, para mí es la esencia del customer discovery, de cómo desarrollar a partir de las personas, a partir del producto. Para eso, ¿qué vamos a ver? Pues entender muy bien a nuestro cliente, cómo conocer a ese cliente, porque en el marketing, tú que conoces bien el, el mundo del marketing, eh, se habla mucho de pues, estudios de mercado, de encuestas de satisfacción, en, encuestas en general de, de mercado, eh, pero, pero muchas veces son grandes. Eh, grandes datos, datos estadísticos, eh, segmentos, pues de edad, de población, de perfil socioeconómico, etcétera, pero pero no, pero descienden a un nivel eh, entre comillas macro, es como si yo analizo este micrófono por la forma que tiene, pero si realmente no entiendo que esto está compuesto por millones de átomos que, que cada uno tiene su estructura y que tiene, y que tiene su vida y tiene sus condiciones, ¿no? eh, como si fueran personas dentro de, dentro de un segmento y que es a partir de esa persona concreta sobre la que realmente se debería construir el producto, no sobre una idea agregada de distintas personas que un experto en marketing nos ha dicho, ¿no? Eh, solamente hablando con la gente, saliendo del edificio que eh, hablaremos después y, y entendiendo realmente cuáles son los problemas que queremos resolver y cómo eh, los afronta eh, nuestro cliente, es sobre lo que vamos a crear un proyecto, de, un producto de éxito. Hablaremos del mapa de empatía eh, como una herramienta para, para visualizar eh, la forma que tiene de ser un, una, una persona, cualquier usuario de, de cualquier producto o servicio que nosotros lancemos. Eh, la importancia también, el get out of the building, de cómo es importantísimo el, el no hacer las cosas desde tu ordenador, desde tu Excel o desde tu PowerPoint, que es muy común ¿no? eh, en estos casos, y, y, lo más, eh, y, y, y lo que más lleva al fracaso de las startups, eh, diseñar las cosas desde la oficina, cuando uno lo que tiene que hacer es salir a vender y a entender al cliente. Y veremos cómo eh, hacer y formular eh, hipótesis. Bueno, recordemos la metodología, no voy a extenderme mucho. Eh, hemos hablado ya sobre la metodología Lean Startup. Es una metodología para eh, basándose en un aprendizaje continuo como el método científico, eh, pretende eh, seguir un ciclo constante de lo que llaman Build, Measure, Learn, que vimos en su momento, es decir, construir, medir y aprender. Y eso de forma constante, formulando distintas hipótesis. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos tiene esta metodología Lean Startup? Pues tiene, eh, por un lado, eh, lo que consideramos el customer development como parte de la filosofía Lean. Hemos hablado antes de la incertidumbre, eh, hemos hablado del el loop este del ciclo del Build, Measure, Learn, y eh, hablaremos también luego de la importancia del product market fit. Eh, para también ilustrarnos ¿no? entre todos eh, quién es el padre del Customer Development, quién es el padre del, de, de lo que vamos a hablar hoy, pues para mí es este señor, Steve Blank. Steve Blank es un profesor de Stanford, eh, que ha sido inversor, emprendedor, de todo, y que desarrolló la metodología eh, Customer Development. Os recomiendo varios de sus libros, pero... Eh, el, el que más os recomendaría es el eh, Four Steps to Epiphany. Eh, si luego queréis más datos, pues os los puedo mandar también por email, ¿de acuerdo? Eh, y mm, dedicó sus últimos años académicos a, a trabajar sobre este tema. Y fijaos, bueno, él dice, ¿no? La mayor parte de las startups fracasan no porque el producto sea malo, sino porque eh, no tienen clientes, ¿no? Y, y ¿qué pasa? Que. Hasta ahora, las fórmulas tradicionales era meter a cholón, <laughs> a lo bestia, eh, marketing, con mucho marketing, mucho branding, mucho dinero invertido, al final el público acababa entrando por el aro. Y, y no se trata de eso, ¿no? Se trata de todo lo contrario. Que sea casi tu propio. O sea, tu propio cliente, tu canal y tu prescriptor a la hora de, de lanzar un producto. Eh, bien, aquí hay. Eh, distintas frases que ilustran de algunos expertos eh, lo que lo que de, lo que no debería ser la 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 digamos la forma de lanzar una startup hay una, una anécdota muy divertida de, de alguien Watkins que dice que después de 11 meses desarrollando un software probablemente muchos os sentiréis identificados al escuchar esto eh, puede ser un software o, o lanzando un producto una idea de negocio lo que sea no eh, sin hablar con nadie, pues, sin contarle además la idea a nadie, es lo que llaman el emprendedor Gollum, de mi tesoro, no, no le cuento a nadie esto y que nadie se entere y tal, eh, se lo decidí enseñar hasta mis amigos más cercanos ¿no? eh, y, y pedirles que lo usaran. ¿Adivina qué? Y ninguno lo quería. Bueno, pues esto no es una anécdota, es lo más normal. Está lleno el mercado de productos que se lanzan y no le ha preguntado a nadie antes que querrían eh, que fuese antes de haberlos creado. Eh, hay muchos casos de esto, hay, hay muchísimos ejemplos eh, de productos lanzados al mercado sin, sin ningún tipo de, de éxito. Eh, aquí tenemos otra, otra manera de explicarlo eh, en la construcción del producto. Eh, mucha gente empieza, y esto es algo que os, me gustaría que os quedase lo más claro posible, eh, porque mucha gente cuando me dice, oye, ¿qué te parece esta solución al problema que he encontrado? ¿No? Eh, lo que les pregunto después es, ¿cómo has llegado a, a esta solución? Me dicen, no, es una idea que se me ha ocurrido. Eh, error, error. No se debe empezar por la solución, se debe empezar por el problema. Y no es un tema filosófico solamente, es un tema de metodología, puramente metodológico. Eh, fijaos la diferencia. Imaginar que yo os pregunto... Mmm, ¿Qué os parece esta solución que he encontrado para, eh, pues yo qué sé, para proteger el iPhone? Eh, estoy haciendo preguntas sobre mi propia solución, con lo cual estoy condicionando el feedback del usuario sobre mi solución. Pero realmente, antes de eso, lo que tiene que haber hecho es entender cuál es el problema que tiene el usuario respecto a su iPhone. Si lo que quiere es. Eh, que quiere poder ponerlo sujeto de alguna manera, si su problema es que se le estropea con facilidad, si su problema es que se le raya con facilidad. Eh, en fin, son. Eh, podrían ser muchas cosas, ¿no? Pero yo he empezado por la solución. He empezado por desarrollar lo que yo ya creo que va a ser, y simplemente busco argumentos confirmatorios de lo que yo creo que va a ser. Y eso es algo que es un error de los más comunes en el mundo empresarial, cuando eh, es muy importante entender, primero, conocer el cliente. El, Hablamos aquí del customer, después entender su problema y después de haber entendido el problema y de conocer realmente cómo percibe ese problema el cliente potencial, es cuando nosotros, con esa metodología Lean de formular hipótesis, eh, decimos: bueno, pues oye, yo creo que esta podría ser la solución. Y entonces ahí vas a hablar y dices: ¿Qué te parece esta solución? ¿En qué medida esta solución resuelve tu problema? ¿En qué medida resuelve este, tu, esta solución tu problema frente a otras soluciones en el mercado? Y es sobre eso, sobre lo que se debe articular el producto y la propuesta de valor. Con lo cual, quedaos, con, por favor, con esta, con esta frase súper importante. No debéis empezar por, por la solución. Empezad siempre por eh, conocer al cliente. Después de conocer al cliente, entender y, y preguntarle acerca de su problema y ya sobre eso articular una solución. Eh, acordaos de verdad que, que yo es que me encanta el ejemplo de, de este de este zen, eh, de este maestro zen arquitecto porque bueno, porque, porque ilustra muy bien lo que es el customer discovery alejado del, de la, del mercado ¿no? simplemente esa persona observó al cliente habló con esos clientes con los paseantes, si había niños qué problemas tenían cada vez que entraban y querían acceder al palacio les preguntaba qué eh, problemas se encontraban a la hora de, de acceder al palacio. Eh, si usaban eh, bicicletas, eh, ¿en qué medida, el, 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 eh, qué tipo de camino les gustaría que tuvieran si fueran en bicicleta? Eh, si van con carritos y con niños, eh, ¿qué les gustaría que tuviera ese camino? Y solamente a partir de ahí es cuando eh, hace una propuesta de solución, que es, pues mira, eh, voy a poner primero un surco, hizo cogió la la podadora de césped. Eh, hizo el camino simplemente dejando el surco y eh, testó esa hipótesis, pero todavía no había construido ningún producto. Era lo que llamaban el producto mínimo viable. Eh, coste de eso prácticamente cero, eh, frente a lo que os decía de haber construido una plataforma, un camino mucho más elaborado y, y más rígido. ¿no? Eh, <coughs> ¿Por qué es necesario el Customer Development? Un poco por lo que os decía antes. ¿no? Eh, cuando uno es emprendedor, Claro, hablamos de la pasión, pero es que la pasión es un arma de doble filo, porque ese emprendedor Gollum que os decía de mi tesoro, mi tesoro, eh, es como cuando uno está enamorado y lleva dos semanas conociendo a una persona, solo ve las virtudes, ¿no? Eh, y, nadie, y no ve lo que va a ocurrir después de muchos años. Eh, que ojalá se mantenga, pero, pero que está condicionado en sus decisiones y en sus opiniones. Pues porque está enamorado, está alterado eh, hormonal y químicamente, ¿no? Eh, entonces no es objetivo a la hora de tomar decisiones o a la hora de emitir análisis. Todos son elementos confirmatorios. Si es un desastre, eh, es que, que bien, que, como me gusta esta chica o este chico porque, porque es espontáneo. Eh, si es no sé qué, o sea, lo va a poner siempre en positivo. El caso del producto, un emprendedor tiende a hacer lo mismo. Con todos los emprendedores con los que hablo que suelen emprender por primera vez, están tan enamorados de su idea que algunos ni lo cuentan a sus amigos por miedo a que les quiten la idea. Por favor, eso olvidaoslo. O sea, el que, el que tenga miedo de contarle su idea a alguien que no emprenda directamente, porque no he conocido a nadie que le hayan quitado su idea y le hayan hecho mejor de lo que esa persona lo hubiera hecho. De verdad. Eh... Lo importante no es la idea, sino la ejecución, precisamente porque ha aplicado todo lo que estamos viendo en estas charlas. No, no porque ha aplicado lo que yo digo, sino porque ha aplicado un equipo adecuado, una cultura adecuada, una metodología adecuada. Eh, entonces, el problema del customer de los, mejor dicho, el problema del desarrollo de productos tiene relación con esa, eh, ese condicionamiento, esa subjetividad que tiene el, el emprendedor a la hora de evaluar lo que quiere el, el, el cliente. ¿Y qué ocurre? pues que los inversores, como veis ahí, no tienen emoción hacia el producto, eh, los amigos eh, y los clientes ven el producto desde lejos, no tienen una visión realmente cercana de lo que sería el producto. Eh, bueno, aquí también, parafraseando ya casi por costumbre, pero, pero es verdad que hablando de innovación y de Customer Discovery es, es eh, bueno, para mí un referente, eh, habla... Eh, muchísimo de la, de la del customer experience, ¿no? Eh, y, y habla precisamente eh, que la tecnología no está al servicio, digamos que tú no tienes que hacer de la tecnología un fin en sí mismo, sino que es con la tecnología con la que tienes que entender realmente lo que quiere el cliente. Eh, por otro lado, habla también de la cultura, dice "son mistakes will be made along the way", es decir, muchísimos errores se, come, se cometerán durante el camino. Pero eh, es precisamente en la metodología de arreglar esos errores y en ese aprendizaje validado que hemos visto en otras charlas que eh, una empresa crece y el producto se va eh, ajustando. Eh, estas, digamos, para mí las fases que requiere el, el Customer Development a la hora de lanzar un producto y, y aplicar esta metodología. Para conocer al cliente, hablábamos antes de lo, lo primero es conocer al cliente, hay que definir una persona. Eh, conocido también como un segmento de cliente ¿de acuerdo? una persona es un arquetipo es una tipología imaginaria de un potencial cliente que nos va que nos va a, a, a reflejar un poco con nombre y apellidos realmente quién eh, es la persona a la que queréis eh, resolver ese problema con vuestra solución eh, una vez definida esa persona ahora veremos cómo, cómo definirla eh, no vale con abogado, 35 años, eh, nivel adquisitivo medio alto mmm, y con estudios universitarios. Pues no, porque eso no te da una idea del problema, ni te da una idea realmente de, del contexto de, de, de esa persona. Hay que ir a un nivel mucho más allá. Y para eso hay que tener una metodología que permita eh, construir historias eh, como si fueran personajes de una... <coughs> perdón. De una serie de televisión, como si fuerais los guionistas, que eh, reflejen los arquetipos de los clientes a los que queréis eh, vender. Eh, por otro lado, entrevistar cinco sujetos que coincidan con esa persona, cinco o diez, pero los mínimos son cinco para que sea una muestra mínimamente representativa y suficientemente representativa. Eh, el tercer paso es definir cuál es el problema que queremos resolver. Fijaos, como hemos dicho antes, ¿no? Primero hay que definir la persona, eh, hacer las entrevistas a esa persona para entender el problema, definir cuál es el problema que queremos solucionar y entrevistar a cinco personas acerca de cuánto necesitarían una solución a ese problema. Un ejemplo muy clásico en las preguntas que haces para testar un servicio o un producto es preguntar cuánto lo necesitan del 1 al 5. Porque si yo te, doy, te digo que cómo te gustaría tener un, una funda de iPhone fluorescente en la oscuridad, pues a lo mejor dices, pues me gusta, pero ¿cuánto lo necesitarías realmente? Eh, pues hombre, si tu segmento de cliente es, eh, pues qué digo yo, eh, un guarda de seguridad eh, que está a lo mejor en sitios oscuros por la noche y lo necesita para trabajar, pues eh, a lo mejor te dirá de un 4, eh, pero si es una persona... Universitaria, pues te dirá un 1. Es decir, oye, me gusta, es bonito que sea fluorescente, pero más allá de la estética no me resuelve ningún problema. ¿no? Eh, con lo cual, el grado de resolución del problema condiciona muchísimo el éxito de esa startup. Es importante a la hora de entender el problema eh, el impacto, el grado que va a tener esa solución. Eh, <coughs> a, a la vez, creamos ese prototipo eh, de solución y eh, hacemos una lista de cuáles eran las hipótesis que nosotros. Pensamos que eh, deberían, eh, digamos, eh, percibir ese problema y, y, y entender eso como una solución adecuada. Eh, por último, repetir hasta encontrar cinco early adopters. Veremos luego lo que es, es precisamente esa parte de los, de los early adopters, la importancia que tiene en la curva de adopción de la tecnología y cómo en esta metodología hay que ir siempre a este tipo de eh, segmentos, que son los early adopters. Eh, bien, primera parte, eh, conocer al cliente. Aquí podéis ver un ejemplo práctico de lo que nosotros hicimos en una de las startups que hemos producido en Sonar, eh, Wish.travel. Eh, Wish, que es W-Y-S-H.travel, -S eh, <coughs> es una startup relativa al mundo de los viajes. Eh, queríamos cambiar la manera en que la gente viaja. Eh, no solamente contratando un paquete de un tour operador, eh, sino contratando directamente con un agente local como si estuviera allí. Si yo me quiero ir a Colombia, pues ahora mismo eh, pues tengo dos opciones: o contratar a un tour operador desde aquí, con todo incluido, pagando mucho dinero y con cero personalización, o muy poquito, o irme a Colombia y allí hablar con agentes locales y organizarme una ruta como yo quiera para mí para mi pareja para mi familia para mis amigos nosotros entendíamos que ahí había un problema eh, y que además la manera en la que buscábamos los viajes era muy diferente a, a digamos a lo que antes se hacía antes tú ibas a una agencia de viajes en la ciudad y le pedías a un agente que te vendiera un viaje básicamente aquí no aquí tú buscas a la hora de viajar aspectos emocionales quiero irme de aventura quiero declararme a mi esposa a mi futura esposa quiero eh, pasármelo bien bien pues todos esos aspectos emocionales la, la forma de viajar no, no quedaban bien resueltos a través de la web qué hicimos construimos esas cuatro personas tipo que entendíamos que, que eran los nuevos viajeros y eh, configuramos basándonos en personas reales eh, todo su entorno, todo su contexto. Aquí hay un ejemplo muy sintético, pero veis aquí Cristina. Pues hay que ponerle nombre, porque cuando hables de ella, a la hora de formular tus soluciones para ella, tienes que decirle, esto a Cristina le gustaría, <coughs> esto Cristina lo usaría, pagaría por esto Cristina. ¿En qué dispositivo lo vería Cristina? ¿En un iPhone? ¿En un Android? ¿En una tablet? ¿En un ordenador? ¿Dónde? Eh, ¿Con quién lo compartiría Cristina? ¿Cuánto lo necesita Cristina? Por ejemplo, veis aquí cómo construir esa persona. Pues es la traveler que llamamos. La viajera, la usuaria que se inspira y planifica su próximo viaje navegando entre Wishes, colecciones, recomendaciones. Cristina planifica su viaje contratando Wishes y negociando los detalles con personas como Yamir, el Wish Supplier. Bueno, eh, y aquí cada uno de ellos, ¿no? Eh, es muy importante para crear estas personas utilizar herramientas como lo que comúnmente se conoce como el mapa de empatía el mapa de empatía es un framework una forma de, de visualizar eh, los aspectos motivacionales o psicológicos de lo que podría ser cristina pues pensemos en cristina y digamos qué piensa ella qué siente respecto al viaje eh, qué es lo que ve cuando busca un viaje qué es lo que dice y lo que hace ¿Qué es lo que escucha en torno a esto? ¿Con quién lo habla? Eh, ¿Cuáles son su, realmente sus aquellas cosas que, que le duelen a la hora de...? O sea, sus problemas, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas que busca obtener cuando busca un viaje. Cuando tienes todo ese contexto es cuando creas ese arquetipo y construyes las distintas personas a las que luego decir, venga, pues voy a buscar Cristinas. ¿Dónde las encuentro? ¿Dónde están las Cristinas? Pues ten tendré que analizar, ir a buscar, ¿no? Dicen que, pues eso, ¿dónde? Dónde encuentras la, las gacelas? Pues donde vas a donde van a beber agua. Entonces uno cuando va a buscar gacelas, pues va a los pequeños lagos en la sabana para que seguramente estarán bebiendo. Pues dónde están las gacelas, eh, Cristina? Eh, pues seguramente podamos encontrarlos en universidades, en empresas o por la noche en una discoteca, porque es profesionales que que, bueno, pues que les gusta viajar y que, y que son jóvenes y que tienen nivel adquisitivo. ¿no? Pues vamos a ir a buscarlas y vamos a hablar con ellas. Vamos a invitarlas a café, vamos a, a tener charlas con ellas, invitarlas a una copa, si es una discoteca, eh, o eh, en fin, eh, charlar con ellas por la calle. Y vamos a entender toda esa problemática. Eh, a partir de ahí, vamos a intentar eh, definir sus, los subsegmentos. Pues aquí podemos ver ejemplos de. Eh, organizadora de eventos, una madre trabajadora eh, el, el comprador de, la, de clase media, etcétera, ¿no? Y vamos a ir con una metodología de entrevista que tiene sus, eh, sus peculiaridades. Lo primero es hacer sentir cómodo a, la, a Cristina. Eh, primero, pues eso, no, no hacerlo como si fuera algo profesional, como si fuera algo sobrio, aburrido, engorroso. Sino que es algo muy friendly, muy, muy fresco, muy natural. Oye, que simplemente quiero hablar contigo para entenderte. No, no, no es una encuesta. ¿vale? No, es que me, no me tienes que rellenar A, B o C eh, y rellenar del 1 al 5, sino quiero hablar contigo. Después, reforzar su rol. Es decir, asegurar que Cristina es la persona que nosotros creemos que estamos entrevistando. Cuando digo Cristina, es esas hipotéticas personas que van a viajar. Eh, eh, en los próximos 10 años contratando por internet, ¿no? eh, Con lo cual hay que decirle, oye Cristina, entonces no, Luisa, entonces tú eres eh, eres de este tipo, ¿no? A ti te gusta, entendemos que tú viajas por, eh, por el mundo, ¿a cuántos países has ido en el último año? ¿Cómo lo has contratado? ¿Usas internet? Sí, ¿no? Vale, pues ya está, Cristina, check. Bien. A partir de ahí, autodescripción no voy a colocarle yo los, los, las etiquetas, es dejar muchísimo hablar a Cristina y que ella misma se autodescriba para ir conociendo sus, su, su contexto y sus peculiaridades. Eh, a partir de ahí, entender pues, las, las actividades que realiza, los objetivos, eh, también entender dónde eh, encontrar a Cristina, es decir, dónde encontrar más Cristinas y sobre todo eh, cuáles son tus principales problemas a la hora de viajar. Y contratar un viaje por internet. Eh, y ahí es donde esa persona ya, ya tienes su confianza, has hecho el check respecto a su rol, ya eh, ella misma se ha autodefinido, ya has entendido objetivos y motivaciones, y a partir de ahí vas a entender, y es la, la, es la, la esencia de, de la metodología, es entender cuáles son sus problemas. Y ahí ya deja que se explaye y que hable y de una manera muy, muy ligera, sin cuestionarios. Tienes que ir recogiendo ese feedback para entender realmente lo que te está diciendo. Para eso hay muchísimas herramientas. Aquí tenemos algunas que son gratuitas eh, hasta cierto punto. Yo recomiendo Typeform. A mí me encanta Typeform. Es una de mis herramientas favoritas. Eh, Google Forms te permite también crear formularios. Y eh, SurveyMonkey también te permite crear encuestas. Pero ya digo, las encuestas y los formularios son un apoyo, es decir, que así lo tienes que ir rellenando tú con, con Cristina. No se trata de mandar mil emails y esperar que te contesten, porque eso realmente no te aporta suficiente feedback. Muy importante, para encontrar Cristinas hay que salir a la calle. Eh, no vale con mandar emails, no vale con buscar por tweet, no vale con contratar bases de datos, no vale. Eh, con lanzar campañas de publicidad para encontrar Cristinas. No, para entender al cliente se hace saliendo a la calle, en sentido metafórico, porque no es solo salir a la calle, es ir exactamente a los lugares donde esa Cristina puede estar. Eh, creo recordar que os puse el ejemplo, eh, no, creo que fue a otros alumnos, eh, de las Google Glass, cómo, cómo lanzaron Google Glass. Google Glass para, para lanzar el servicio, lo que hicieron fue... Primero entender cuál era el, el problema, después de, obviamente, conocer mucho a, al cliente, porque ya lo tenían muy conocido, pero salieron a la calle y dijeron, bueno, nosotros tenemos una hipótesis eh, que, que implica, porque hay, una, hay un problema de dependencia con estos cacharros, que ahora mismo somos adictos eh, y estamos totalmente viéndolos eh, de forma constante. Eh, dijeron, oye, ¿cómo podemos integrar de forma natural la navegación? E internet en nuestra vida cotidiana sin tener que recurrir a un dispositivo. Y su hipótesis fue a través de la, visi, la vista. Entonces su hipótesis fue Google Glass. ¿Qué hicieron? En lugar de hacer un proyecto de I.D. enorme, increíble, con millones y millones, salieron a la calle, cogieron unas gafas de pasta, cogieron un poco de cinta americana, pusieron un cristalito y fueron a buscar Cristinas con la metodología que hemos hablado eh, para entender cuál era el problema a la hora de navegar qué les gustaría encontrar si tuvieran la posibilidad de visualizar en su campo de visión eh, aspectos eh, relativos a internet o conectados con su realidad qué les gustaría ver qué les gustaría encontrar cómo les gustaría navegar cómo les gustaría y, y cómo de raros se sentirían poniéndose unas gafas con unas lentes eh, digamos eh, encima no eh, y claro, no es lo mismo preguntar que ponértelas. Por eso hicieron la prueba de ¿puedes ponerte estas gafas? Y con esas gafas puestas le hacían la pregunta. Porque una idea muy importante que quiero intentar dejar clara eh, es que el Customer Development no es una, una forma de llamar lo que antes hacía eh, estudios de mercado. Eh, ni lo que antes se llamaba eh, en fin, planes de marketing o, o tal, ¿no? Aquí. Eh, se trata de, de, de entender que las encuestas la gente miente que todo el mundo miente miente cuando les preguntas que van a votar mienten cuando les preguntas si algo te gusta miente cuando o sea mentimos siempre en las encuestas eh, más allá de, de que puedas inferir una serie de cosas no pero en los, si las encuestas funcionasen siempre en los tests de mercado nadie se equivocaría lanzando productos es muy fácil lanzas un producto haces una encuesta y, y, y ya está no pero la realidad es que no <coughs> por eso hay que entender que cuando alguien toma una decisión y no paga por ello, y te da una opinión y no paga por ello, si tú le dices a alguien, ¿qué te parece esta funda de iPhone? Eh, pues te dirá, me gusta, y tú ya das por validar a tu hipótesis. Pero si te digo, eh, ¿me la comprarías? Ah, pff, no lo sé. Y si te, y te dicen sí, ah, vale, pues págamela. Y entonces ya, a lo mejor no le gusta tanto la funda de iPhone. Entonces... Lo que quiero decir es que hay que acercar lo más posible las opiniones de ese cliente potencial a la realidad del contexto donde compraría ese producto, porque si no es muy fácil desde un clic de un ratón decir que te gusta un 5 sobre 5 un producto o que una necesidad es de 5 sobre 5. De ahí la importancia, la clave de salir a la calle, hablar con la gente, entender esos problemas. Eh, tenemos aquí en fin, algunas eh, algunas eh, citas, eh, simplemente para que entendáis que es muy común lo que llaman la parálisis por análisis o, o afilar el hacha y no, no talar nunca el árbol. Es muy común esas charlas con emprendedores que ya hemos hablado de, de, de Resolviendo el Mundo eh, y con lo maravilloso que va a ser la salida a bolsa de tu empresa, pero pero luego al final no te pones a talar el árbol, ¿no? Que es construir el producto o hablar con tu cliente. Y a la gente le da miedo, muchas veces. A mí mismo me ha pasado hablar con hablar con tu cliente por miedo a que te quite lo que tú ya sabes o quieres que funcione. Es como a veces cuando tienes una pareja que sabes que no, pero no le preguntas a tus amigos su opinión porque sabes que te van a decir que no. Eh, pues esto es un poco lo mismo. No os olvidéis que esto se trata de emociones. Eh, muchos eh, Emprendedores tienen miedo de salir a la calle simplemente porque realmente se van a confrontar con la realidad. Y como decía Napoleón, ninguna estrategia resiste el contacto con el enemigo. Hasta que no estás enfrente del enemigo, que en este caso no es el enemigo, es la persona a la que quieres ayudar a resolver un problema, hasta que no estás ahí eh, con él y entendiendo, no sirve para nada. Nosotros en WISH acabamos de cerrar una ronda de 300.000 euros. Eh, Queríamos, por ejemplo, eh, hablar, resolver agentes, eh, digamos, problemas de viajes entre los agentes y los viajeros eh, y, antes de, y antes de contratar a alguien para que lo hiciera, eh, los tres cofundadores de la startup eh, estamos haciendo de agentes. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender al cliente y de desarrollar realmente nuestro producto a partir de esos problemas. Eh, empresas como Zapos, que ya hablamos en la charla anterior por su gran cultura, eh, obligan a todos los directivos a pasar eh, los primeros meses en atención al cliente, precisamente porque tienen la cultura tan arraigada de que lo importante es el cliente y sobre él se construye toda la propuesta de valor. Eh, hablan, pues eso, de, destruye tu miedo a confrontar, a en, en, enfrentarte a tu cliente y, y, y abre tu mente para, para aprender rápido. Eh, no hay nada eh, asociado al feedback negativo, simplemente es, es acerca de todo el aprendizaje. ¿no? Eh, decían, no sé si era, creo que era Bill Gates, precisamente, que, que los clientes más valiosos para él eran los clientes descontentos, eh, porque eran los que más aprendizaje le daban. ¿no? Eh, y habla aquí, pues, Steve Blank el padre del Customer Development: ningún business model eh, sobrevive. Sin un primer contacto con los clientes. Entonces, cliente, 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 customer, customer, customer. Esta charla de hoy va todo sobre customer. Validar, validar y validar. Entender hipótesis, hablar con clientes y decir, lo que yo creía es así, sí, ¿por qué? Demuéstramelo. Y acercarlo lo más posible precisamente a la realidad. Bien, para validar estos, eh, estas hipótesis, vimos el otro día aproximadamente, muy por encima, lo que era un producto mínimo viable. Eh, en el caso de los Google Glass, podrían haber sido esas gafas con esa, con es, con esa cinta aislante pegada la, al cristalito, que es un producto que no tiene que ser un megaproducto, sino que al mismo simplemente permita al equipo recoger la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre sus clientes con el menor esfuerzo. En este caso, es técnicamente hablando un producto mínimo viable, es aquel que ayuda a resolver la primera hipótesis que queremos validar. Eh, en el caso de las Google Glass, es por ejemplo que la gente estaría dispuesta a llevar unas gafas diferentes, que sabes que van a llamar la atención o que vas a parecer un poco tonto mirando así un poco al cielo y no sé, despistado. ¿no? Pues, ¿Qué impacto tiene eso como, como experiencia de, de usuario, por ejemplo? Eso solamente se hace pues, si le das a alguien las gafas y, y hablas con él y, y entiendes cómo se siente. ¿no? Eh, de, con lo cual, yo os animaría a eso, a crear un, un producto mínimo viable. Eh, a medir los resultados mediante esos experimentos que habría que hacer, pues dárselo a la gente, decirle que lo pruebe, eh, buscar, crear eh, aquellas landing pages, aquellas páginas de aterrizaje que permitan eh, al menos atraer clientes, ver cómo interactúan y si están dispuestos a pagar y no necesariamente construir el producto. Hemos hablado alguna vez de eh, lo que podría ser un smoke test. Eh, un test de humo que llaman eh, o un ghost product que llaman un producto fantasma como hizo Dropbox en su momento creo que ya comentamos el ejemplo Dropbox eh, cuando lanzó su producto eh, lo que hizo fue crear una página donde creaban un vídeo con la solución que ellos habían creado a partir de todas las entrevistas a los clientes acerca del backup remoto y crearon un producto como si este producto ya funcionase eh, y lo que decían es, si te ha gustado este producto, descárgatelo. Cuando dabas al clic, decía que no estaba disponible todavía y te animaban a dejar tu correo a cambio de un descuento eh, cuando lanzasen. ¿Qué hacía eso? Insisto, validar, validar y validar. Era una manera de entender que la solución que ellos tenían, que era su hipótesis, iba a ser aceptada por los usuarios. Eso es un MVP, es un producto mínimo viable no desarrollaron nada de código, de, de producto, etc. Simplemente querían validar la hipótesis de si la gente lo querría y la validaron con eso. A partir de ahí, con esa hipótesis validada, construyeron el producto y sobre eso, a medida que iban hablando con los clientes, iban refinando y mejorando ese producto. Eh, bien, hoy, hoy no vamos a hablar de, de, de esto, vamos a hablar en la, en la próxima sesión. Eh, pero eh, quiero que tengáis muy importante el decir, oye, cómo una vez tenga el producto, cómo vamos a eh, crecer en usuarios, cómo vamos a, a acceder a nuestro mercado, cuál va a ser el, el go-to-market y eh, sobre todo cómo vamos a, a no solo traer a usuarios a nuestro site o a nuestro producto, sino convertirlos en clientes. ¿no? Y para eso hay, un, hay una metodología eh, que es la metodología Metrics for Pirates que eh, comentaremos en en otras charlas para no extenderme ahora y, eh, y dejar ahora la próxima media hora pues un poco más a, a charla, debate, preguntas, etc. ¿no? Eh, que si no tengo la sensación, sobre todo que no tengo a nadie ahí delante, eh, que os estoy aquí metiendo un rollo, entonces no quiero no quiero ser pesado. Eh, pero simplemente entendáis que, de acuerdo, ya, ya tenemos todo, ya tenemos el producto creado, ya hemos entendido al, al cliente ya hemos construido las personas, hemos hecho el mapa de empatía, hemos salido a la calle, al principio no para hablarles de, la so de nuestra solución, sino al principio para, para entender su problema y luego hemos ido a otra gente distinta, a veces o la misma después, eh, a hablarles de nuestra solución y con eso hemos ido testando y hemos creado nuestro producto mínimo viable. Una vez hemos creado el producto mínimo viable y hemos visto que eh, pues que ese producto funciona en el sentido de que resuelve el problema que queremos sol eh, solventar, eh, pues a partir de ahí es cuando ya tenemos que ir refinando nuestro producto, pero sobre todo ya creciendo en usuarios. ¿no? ¿Qué ocurre, por cierto, si el producto resulta que no funciona? Porque es que estamos asumiendo que funciona, pero ¿y si no? Entonces, en ese caso, la metodología Lean Startup eh, contiene dos conceptos muy importantes. El primero es la iteración y el segundo es la pivotación. Es decir, si yo, eh, imaginemos que, bueno, vamos a hablar de Dropbox, imaginemos que Dropbox eh, al principio su hipótesis era, eh, pues eso, que, que el backup remoto era muy complicado, ¿no? Eh, pero que la manera de resolverlo era con una llave USB, ¿vale? Pues ellos habían detectado un problema, mucha gente les habría dicho que efectivamente el backup remoto de los datos era muy complicado pero la solución que habían formulado resulta que nadie les compró el USB. Por poner un ejemplo, que hicieron una landing page, como en lugar del vídeo, hicieron un, un dibujito del, de la llave USB y dijeron, compra ahora por 50 euros, 50 dólares, y tendrás todo tu almacenamiento en, esta, en este dispositivo USB. Y ven que nadie lo compra. ¿Qué quiere decir eso? Pues no quiere decir que el negocio haya fracasado, ni muchísimo menos. La ventaja de no haber encargado en Shenzhen eh, 50.000 eh, llaveros de, para ver si funciona eh, y de pasarse seis meses desarrollando el prototipo y haciendo la patente y creando una empresa y, comer, y pidiendo financiación, etcétera, etcétera, que es el the old way, <laughs> o sea, es la manera tradicional de crear empresas, lo que, lo que hubieran hecho, y de hecho lo hicieron, es: no, no, aquí el feedback no hemos interpretado bien. El problema que queremos resolver. Todos nos decían que había un problema. Nosotros hemos formulado una hipótesis de que hay una solución. Nuestra, hemos luego ido a los clientes a proponerles esta solución y nos han dicho que esto no, que pruebes con otra cosa. Y entonces ahí puedes decir: Pues voy a iterar, es decir, voy a hacer esa llave USB más pequeña o más grande. Voy a hacer pequeños cambios a mi modelo. Voy a subir el precio, voy a bajarlo. O voy a hacerlo por modelo de suscripción en lugar de por un precio único para crear un servicio sobre ello. Eso es una iteración. O voy a pivotar, que es sobre el mismo problema me apalanco, pivoto, pero cambio mi modelo de negocio y ya está mi solución. Es decir, digo no, he interpretado incorrectamente el problema. Gracias a esto, ahora el feedback he entendido que además la gente no quiere dispositivos porque les complica todavía más uh -huh. y voy a plantear una solución. Mi hipótesis es que se integra pues en el sistema de archivos de Windows, en el explorador de Windows, y que quieren utilizar los ficheros como si fueran sus carpetas normales de, de, de archivos. Esa es su hipótesis. Y entonces pivotaron hacia otra hipótesis. Y crearon un producto para ver si ese producto mínimo viable resolvía ese problema. Y ahí sí, ahí tuvieron 200.000 descargas en 48 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, ahí sí que ya existía. Eh, algo muy importante que es un concepto que vamos a ver si encuentro al principio os hablaba de algo muy importante que hablábamos de product market fit simplemente para que lo veáis aquí el product market fit como última parte es cuando el producto que tú has creado y el mercado engarzan se quieren vale existe ese product market fit cuando yo he hecho un vídeo para ver si te descargarías esto, y un 40% de la gente que lo ha visto eh, dice que lo quiere. Eh, y de ese 40%, un 10% está dispuesto a pagar. Eh, y de ese 10%, un 6% eh, lo ha recomendado a sus amigos a cambio de un giga gratis. Entonces, cuando tienes esas métricas, es decir, acordaos, build, hemos construido, measure, mide, learn, aprende. Cuando has construido algo, has medido ese, ese experimento, y has extraído unas conclusiones, es cuando ya reformulas, hasta llegar a ese product market fit, es decir, a ese, ese, esa fusión entre el producto y el mercado, que es tan, 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 tan importante. ¿no? Eh, bien, esto, esto es un poco el, el resumen para llegar a la parte de producto. Imaginemos que tenemos ese product market fit. Bueno, a partir de ahí, eh, por un lado, hemos encontrado el problem solution fit, es decir, primero hemos encontrado el problema, y la solución, y después hemos logrado llevar esa solución al mercado. Pero primero es problema solución. Encaje, problema, solución. Y después solución, mercado. ¿Vale? Pero empecemos por el problema. No empecemos por la solución. Eh, a partir de ahí decimos, vale, perfecto, pero yo quiero crecer en usuarios. ¿Vale? Ya tengo el producto y ahora quiero crecer. Pues ahí hablaremos en la próxima charla solo sobre eh, estas métricas. Es decir, imaginaos que eh, un cliente llega a una tienda que nuestra web es una tienda o nuestra startup es una tienda eh, y que queremos traer clientes. Pues eh, los clientes, no, uno no va al centro comercial, entra a la tienda, paga el bolso y se va. Eso no funciona así. Eh, la experiencia de compra es mucho más compleja y requiere de de, de algo de técnicas y de, y de procesos menos evidentes, ¿no? que luego los ves y son lógicos. Y para eso un señor que se llamaba se llama Dave McClure. Eh, que es promotor de una de las mejores aceleradoras de startups de, del mundo, que es 500 startups, ideó lo que llamaba Metrics for Pirates, métricas para piratas, utilizando el grito de guerra del ar que es lo que hacen los piratas cuando van a atacar un barco, para eh, utilizar como regla mnemotécnica las distintas fases eh, hasta que alguien compra en tu, en tu sitio web. ¿no? Y hablaba de la A de adquisición, la A de activación, la R de retención. Revenue, ingresos, referral, eh, recomendación. Entonces, imaginaos una persona que en, pasa por el centro comercial, llega a la tienda y dices: Ah, tienda de zapatos, necesito zapatos, voy a entrar. Esa es una visita en tu sitio web, digamos. Pero resulta que, oye, yo soy hombre y esto es una zapatería de mujer. Pues me he equivocado. Eso ya no es. Esa persona has conseguido que entre porque le has hecho marketing, porque le has dado un folleto a la entrada del centro comercial diciendo que vendes zapatos, lo que sea, ¿no? Le has traído a tu tienda. Pero esa persona luego eh, puede que no le guste lo que ve o que no sea la persona adecuada para lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Eh, de ahí que eh, la adquisición sea importante, pero no tengas garantizada la venta. De cada 100 visitas que tienes, pues probablemente dos, tres, a veces una, eh, acaba comprando, ¿no? Entonces, tenemos a esa persona, dices, bueno, pues mira, a lo mejor eh, viene otra persona más tarde y dice, oye, yo sí, soy, soy una mujer y me gusta esta zapatería, bien, eh, pero ya volveré otro día. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los productos eh, cometen un error a la hora de, de ejecutarse en Internet. Eh, cometen el error, pues como en el caso de una tienda, donde tienes a una dependienta ahí, pues, haciéndose las uñas y, y... dejando que los clientes entren y se vayan. ¿Qué pasa? Que ese cliente a lo mejor no vuelve nunca, porque no has activado al cliente. Y, 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 deb y deberías saber que esa persona, si consigues activar a ese cliente, para que no sea un visitante, sino un cliente potencial, en el B2B se llama un lead, pues aquí es un, un usuario activo. Eh, ese usuario activo Tienes que mantener algún tipo de contacto, tienes que conseguir que, que despierte algo de interés en esa tienda, al menos porque aunque hoy no vaya a comprar, puede que mañana vuelva a comprar. ¿De acuerdo? Tienes que, que activarlo, tienes que quedarte con tus datos con sus datos. Y para eso, hay varias formas, pero una de las más importantes es pidiéndole su correo electrónico, o otra forma cada vez más común, es un me gusta. En Facebook, por una sencilla razón, que te permite, una vez le ha dado a me gusta de una manera muy, muy eh, llaman seamless, no muy, muy integrada en su experiencia, eh, además de darle a me gusta está aceptando que en su línea de tiempo de Facebook te metas y le puedas recordar que vendes zapatos y que hay una oferta muy bonita eh, si compras mañana, o un artículo sobre zapatos. Eh, con lo cual, la manera de activar a esos usuarios es pidiéndoles sus datos, a través de obviamente un incentivo eh, hablaremos de forma monográfica todo esto en sí pues da para un máster, eh, que le vea que te voy a contar no pero pero podríamos hablar o, clases y clases solo sobre técnicas de adquisición de tráfico de activación de retención de de revenue de referral pero muy muy grosso modo para entender el el, el marco de, de relación esa persona ya nos ha dejado nuestros datos pues o bien porque le hemos dado un, uh, el libro blanco de los zapatos eh, o del calzado a lo largo de la historia a cambio de que nos dejen su email, o bien porque le hemos ofrecido un 20% de descuento eh, a cambio de que nos deje sus datos, o bien porque, eh, en fin, hay muchísimas técnicas o porque le hemos dicho que deje su email para participar en un concurso de unos zapatos eh, entre los ganadores, entre los eh, con, que hayan dejado su correo. Etcétera, ¿no? Y lo que estás ahí haciendo es pasar de adquisición a un usuario activo. A partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que conseguir? Que esa persona vuelva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a tu zapatería, o a tu tienda, o a tu e-commerce, o a tu eh, empresa eh, de cualquier tipo, ¿no? Y para eso es muy, muy, muy importante las métricas de, y las acciones de retención. No solamente el cliente que vuelve, que ya ha comprado y que vuelve, que es obviamente es súper importante, sino, sino también que para que acabe comprando por primera vez, necesitas conseguir, dicen en el e-commerce, una media de seis veces eh, antes de hacer una compra, eh, pero al menos que vuelva dos, tres veces y repita visita, ¿no? Eh, y para eso hay muchas técnicas, pero la más importante es email marketing, es decir, comunicación constante a través de correo, de información, de contenido, de valor, de eh, sorteos, de, de testimonios, de entrevistas a los clientes, es decir, cosas que mantengan lo que llaman el engagement eh, con el cliente potencial o con el usuario o con el cliente real. ¿no? Eh, recordándole cosas por su cumpleaños o... o Haciéndole ofertas especiales por, por las fechas que hay. ¿no? Es decir, hay muchas técnicas. Y en una de ellas probablemente diga, oye, pues sí, mira, en este caso voy a comprar. Entonces, cuando ya compra, lo más importante es que esa persona es nuestro mejor prescriptor si está satisfecho. Y el canal que nos va a ayudar a conseguir nuevas visitas de adquisición es precisamente las técnicas de referral, es decir, que me recomienden. Volviendo al caso de Dropbox, Dropbox te decía, oye, ahora que eres cliente. Eh, por cada cliente que nuevo que nos traigas, te vamos a regalar un giga gratis o 100 megas gratis. Eh, hay gente que se creaba cuentas falsas, eh, de todo, para conseguir todos. Lo hemos hecho al principio. Eh, pero eh, utilizamos las cuatro cuentas de correo que teníamos para ir cogiendo más gigas. Eh, pero, pero les funcionó. Les funcionó hasta tener un cociente de vialidad de 98%. Era, era brutal. Eh, y lo, que, y lo que lograron era que sus propios clientes, incentivados por ellos conseguir algo a cambio, estaban eh, dándole a terceras personas un, un beneficio y con eso aumentando las métricas de adquisición. Así que nada, esto, esto insisto, haremos una monográfica sobre esto, eh, porque es un tema además al que yo dedico mi día a día en las startups. Eh, y vamos, y ahí también lo, lo valoraremos en la siguiente clase. Concretamente. Así que eh, yo, yo me voy a quedar aquí. Eh, como hemos dicho, insisto, el mensaje principal de hoy es desarrollemos el producto y nuestra empresa a partir de, de las necesidades del cliente, del problema que nosotros queremos, que, que queremos resolver y sobre eso empecemos a formular hipótesis y a construir experimentos. A partir de ahora pues estoy a vuestra disposición para las preguntas que haya y la charla y las aportaciones que seguro que… Podrían ser muchísimas eh, por tu parte. Eh, bueno, Álvaro, fantástico. Yo creo que estamos obligados a aprender y, sobre todo, a hacerte caso. Eh, y además hay, hay, hay preguntas y comentarios. Y, y voy a empezar si me si me permites, porque tenemos que, que, que cerrar y ser rigurosos con el tiempo. ¿Sí? Con algunos, por ejemplo, de lo de lo último que ha venido, que es, oye. Vamos a ver, sí, de Nereida, por cierto. Eh, y si empezaste al revés, hemos lanzado un producto, quizá porque no te hemos escuchado en alguna Ajá. de estas sesiones, ¿vale? Sí. Y luego, de acuerdo, pregunto a los clientes, si tienes poca reacción, o yo me atrevo a completar el tweet de Nereida y decir, y si encima esa reacción es mala, pero bueno, hemos empezado por ahí. Ajá. ¿Qué hago? Es decir, la, la pregunta es si, si he hecho una si yo he ido a preguntar a mis clientes y mis clientes me dicen que, que no que lo que yo ya les he enseñado porque no he empezado quizá preguntando antes de con un producto mínimamente viable sino que he empezado quizá como por donde no debía pero bueno lo cierto es que lo he hecho estoy en el mercado pregunto y, la, y el feedback es malo si entiendo bien el tweet de Nereida Ajá. so what pues es buena pregunta porque ahí tienes varias opciones si lo que te motiva tu tu why es resolver un problema eh, a lo mejor ti, no has preguntado a la persona, a, no has, a la persona adecuada. A, ahí hay varias respuestas posibles. ¿no? Una es anti-customer anti development. O sea, rompe todo lo que he dicho en el, toda la charla. Y esto lo dijo Henry Ford hace muchos años. Pero solo es válido para un tipo de emprendimiento, que es lo que llaman la innovación disruptiva. ¿De acuerdo? Henry Ford dijo: si le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quería, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. ¿De acuerdo? Y él tuvo que hacer el coche. Eh, ¿Qué ocurre? Que esa innovación disruptiva tú no le puedes preguntar a la gente que rías un coche. Porque es algo muy disruptivo, que tiene una curva de aprendizaje y de adopción en el mercado determinada y que los, solamente lo que llaman los early adopters, la gente muy abierta, dispuesta a probar todo nuevo, a asumir riesgos, pues la gente que, que en los años, eh, pues en la guerra mundial, se montaban los Zeppelin, ¿no? sabiendo que podían explotar, ¿no? y, pero eran early adopters, porque es que era una nueva tecnología, era un nuevo medio de transporte eh, y tal. ¿no? Entonces, ese tipo de innovación... Tiene sus matices esa frase, ojo. Es decir, lo que tenía que haberle preguntado a sus clientes Henry Ford, con todos mis respetos, aplicando la metodología Customer Development, no le voy a decir yo al señor Henry Ford lo que tenía que hacer, eh, pero si aplicas la metodología no es, eh, no es, oye cliente, ¿qué es lo que quieres? El cliente no sabe lo que quiere. Es, oye cliente, ¿cuál es tu problema? Y tu problema es, oye, el transporte de punto a punto es muy largo. Tienes una altísima tasa de accidentes, tienes una alta tasa de robos eh, de un trayecto a otro, eh, tienes un problema de mantenimiento de tus caballos, eh, tienes un coste asociado a tus caballos determinado y a partir de ese problema, dices, vale, señores, hay un problema de transporte. Eh, bien, a partir de ahora, ¿y si yo te doy una solución que sería este coche que te puedes montar, eh, montate, pruébalo eh, y lo que tienes es... Lo que llaman una de las técnicas de Lean Startup, parecida a lo de, lo de Dropbox, que es decir, eh, no, no tienes que tener el, el, el coche funcionando, sino que a lo mejor tienes a, a alguien que, invisible, vestido de negro por la noche, que está empujando, ¿vale? Eh, pero la sensación que tiene esa persona de tener algo parecido a lo que querría ser mi coche, con la posibilidad de moverlo y que se mueva y que avance, pues le daría la sensación al cliente potencial de, de eso, ¿no? Eh, no es una pregunta fácil eh, yo lo que diría es por un lado, cambiaría de segmento de cliente, eh, el ejemplo puede ser Pinterest, Pinterest estuvo durante mucho tiempo eh, ofreciendo servicios a un, a un segmento y a un cliente y empezó luego siguió hasta que encontró a las amas de casa y dijo, no, no, yo, yo sé que el problema es que hay gente que quiere compartir fotos y Facebook no es el lugar adecuado porque está más enfocado a contenidos eh, a, a info eh, hasta que encontró que quien realmente tenía ese problema eran las amas de casa que tenían mucho ocio querían compartir cosas eh, y, eh, y eran cosas con un alto componente estético pues ahí encontraron el segmento adecuado y ahí es cuando el producto y el mercado encajaron de acuerdo pero luego hay casos el otro día viendo un documental sobre las grandes revoluciones de la historia pues por ejemplo el que inventó el maíz transgénico un maíz que aguantaba mucho más que el resto y que permitía que, que las cosechas realmente salieran adelante. Eh, cuando lo vendió, el precio era tan caro que ningún granjero le quería comprar. Es más, hasta algunos le echaron a tiros de su granja por pretender venderles ese, ese maíz. ¿no? Eh, hasta que llegó a la conclusión de que lo que tenía que hacer era decirles a esos, a esos granjeros que iba a plantar las semillas gratis a cambio de que de los, de los beneficios del maíz que vendieran le dieran un porcentaje. Hasta demostrar realmente que su solución resolvía el problema ¿vale? Okay. con lo cual no desesperéis esto no es un tema de A o B o C sino que hay veces que si ni, ni hay que estar obcecado con tu idea ni hay que abandonar a la primera de cambio, probad antes si el problema que queréis resolver lo habéis preguntado al segmento adecuado o eh, si la manera de validar vuestra, vuestro producto eh, puede ser más ingeniosa más creativa eh... Otra pregunta. Eh, startup, ya has hablado también de la necesidad de o, de o del deseo de trabajar en sostenibilidad de esa iniciativa emprendedora. Eh, la, pregunta, la pregunta va: Customer Discovery. Bien, cuando ya estamos, según pasa el tiempo, en quizá lo que pudiera ser fase 2, eh, ¿cómo y por qué y de qué manera podemos utilizar esto que nos has contado? Cuando ya estamos en una fase 2, vamos a suponer uh -huh. que la fase 1 ha sido exitosa, semi-exitosa. Pero ya estamos en la 2. Vuelta sí. a empezar, ¿qué hago en la fase 2? Bien, en la, en la fase 2, asumiendo te refieres a un producto más maduro, que ya está estable en el mercado, uh, en esos casos, eh, ya que la metodología Lean Startup es algo constante eh, y las empresas que no lo apliquen de forma constante son aquellas que acaban por no entender lo que quieren sus. Clientes, podríamos poner este caso aplicado a la política también, ¿no? Es decir, cuando dejas de escuchar a tus electores, a, a tus ciudadanos, es cuando desconectas de la realidad y obviamente tus propuestas no tienen tanto eco, ¿no? eh, Pues esto es lo mismo. Eh, tienes que seguir utilizando esta metodología de forma constante. Y para eso hay que hacer constantes experimentos. Nosotros, por ejemplo, en Sonar Ventus, todas las startups que tenemos, todos los lunes tenemos una reunión eh, de una hora donde analizamos el experimento que hicimos la semana anterior cuáles son las métricas que ha tenido y qué medidas de ajuste podemos tener y tenemos una ristra de 50 cosas que nos gustaría ir cambiando a partir de lo que hemos recogido de los clientes del feedback que nos da los clientes eh, y vamos priorizando qué cosas queremos ir mejorando en función de todo lo que nos están diciendo pues vamos dando prioridades sobre lo que queremos ir cambiando por tanto respuesta esto es algo constante tiene que estar en nuestro adN, eh, empresarial desde el principio hasta el final. Pues eh, entonces, eh, pregunta que me llega por correo, quizá puede hasta que vaya en la misma línea, es, vale, estamos hablando de startup, startup, pero yo soy pyme o micro pyme o pyme. Ajá. Y esta metodología para mí, que soy pyme y llevo algo de tiempo ya en el mercado, Ajá. Pues... o ya no soy startup, soy pyme. Sí, pues yo también soy pyme eh, y lo aplico todos los días. Eh, Apple lo aplica... Todos los días está obsesionado. Si, si está en el Apple Store, ¿por qué crea el Apple Store? Entre otras cosas, más allá del marketing multicanal y todo esto. Eh, pues porque tiene un feedback de los clientes a pie de calle que es increíble, eh, porque recoge constantemente lo que quieren. ¿no? Eh, una, una, la metodología Customer Development, por un lado, es lo que permite que sigas innovando. Si tú lanzas una, tienes una pyme y vas a hacer lo mismo toda la vida, eh, llegará un momento en el que tus competidores o bien te acabarán mejorando en algo o bien te adelantarán o bien te copiarán o bien alguien sacará algo mucho más innovador que responda a los nuevos problemas de, de los clientes. con lo cual eh, esta metodología no es otra manera más que de, de, de innovar y de sobrevivir y son precisamente diría más casi las pymes, las que más incentivo deberían tener a aplicarla. Eh, bien, yo con un reloj, yo creo que nos quedan minutos todavía para un par de preguntas más de las que tenemos por aquí. Una es en base a vuestra experiencia. Vosotros ya tenéis en marcha en distintas fases, pero muchas ya en explotación, eh, empresas que han empezado, entiendo que con esta metodología. En base a esa experiencia con esas empresas a las que habéis ayudado a lanzar, uh -huh. ¿qué es lo que les ha costado cuando han querido hacer esto que tú nos has contado hoy? O sea, ¿qué es de verdad lo que les frena a estar en la calle charlando con potenciales clientes validando hipótesis? Miedo. ¿Por qué no se hace? Miedo. Miedo, miedo, miedo. Eh, yo he trabajado con muchos emprendedores, hablo cientos, no hablo muchos de muchos, cientos de emprendedores, he montado empresas con mucha gente y hace mucho calor en la oficina, o se está muy a gusto. Eh, es muy fácil quedarse en la oficina y es curioso, además mucha gente cada vez, no sé, además es curioso es más la gente joven eh, que es, es, es contraintuitivo, pero se piensan que los clientes se consiguen solo con marketing online y con, y con emails y con adwords y, y no entienden que esto no va de eso, que hay que captar clientes también puerta a puerta y hay que salir a la calle, ya no solo para entender al cliente, sino para acceder a él y venderle ¿no? Eh, y, y mi análisis de lo que ocurre es que hay miedo atroz porque a veces lo urgente no deja tiempo a lo importante y, y, y el emprendedor, que es hombre orquesta, tiene que estar atendiendo tantos problemas que algo tan, tan metodológico, ¿no? como es salir a la calle y preguntar, que no tiene un retorno directo, eh, si tiene que elegir entre eso y, y contestar cuatro correos, pagar las facturas, eh, etcétera. Pues es complicado. Y muchas veces, pues, por miedo a social, a hacer el ridículo, a, en fin, a, a todo esto. Déjame que yo creo que me da tiempo a dos. Uh, uno no es una pregunta, uno es un comentario en diferentes, en, en distintos tweets, uh -huh. eh, que yo creo que lo que hacían es hacer el highlight de algo que, que, que ha debido de impactar, que es la frase que has dicho. De que el que tenga miedo uh, de charlar y hablar sobre su idea, que no emprenda. Sí. O sea, que esto no va a ocultar nada. Eh, está muy tuiteado y retuiteado. Ajá. Elabóranoslo un segundo más. Eh, dado... Vale, un segundo más. O dos segundos más. <laughs> no, es que, vamos a ver, eh, imaginaos lo, la cantidad como productor de startups, es como un productor de cine. Te llegan muchos guiones, ¿no? Eh, entonces me llega mucha gente, hablo de cientos a la semana, eh, mejor, cientos al mes, perdón. Eh, y cuando estaba también como presidente de los empresarios, me llegaba mucha gente con ideas que querían contarme y a ver qué me parecía y si podía ayudar. ¿no? Y entonces identifiqué a ese emprendedor Gollum, a ese emprendedor que, que no quiere contártelo y que a veces hasta te pide un NDA, un, un contrato de confidencialidad, para que se lo firmes antes de contarte su idea. ¿no? Otras te hablan. En lugar de decirte que no te lo cuentan, te hablan de forma muy enigmática, como si estuvieran midiendo hasta dónde te pueden contar. ¿no? Eh, y otros hablan de forma casi como una secta, como si hubieran recibido la iluminación divina y, y dicen: tengo algo que va a transformar el mundo. Eh, es un producto increíble, no se ha hecho hasta ahora. Preocúpate, si no, si no se ha hecho hasta ahora, eh, es algo absolutamente que cambia todo. Y que, y que, bueno, pues que, que cuando lo escuches te va a encantar, no sé qué tal. ¿Qué ocurre? Y aún así no me han contado la idea. Y, y no te cuentan la idea hasta pasado a tres reuniones a veces, ¿no? Yo de esos emprendedores huyo. Porque no han entendido, es, eh, potencialmente ese emprendedor va a ser muy rígido. No va a ser flexible a los cambios que le va a dar el mercado, que le va a poner en su sitio sobre lo que él piensa que necesita el mercado. Si estás tan obcecado hasta el punto de que, uno, si no hablas con nadie, no te van a dar feedback. No vas a aprender a explicarlo. Hay empresas, sobre todo las más innovadoras, que lo difícil es sintetizarlo, explicarlo, decir a qué te dedicas. Si no lo entiende tu abuela o no lo entiende tu madre, eh, tienes un problema eh, a la hora de comunicarlo y de explicarlo. Hay que lograrlo, hay que, hay que contárselo a todo el mundo. Yo me acuerdo... Se reían de mí siempre de pequeño, tengo un trauma infantil, <laughs> es broma, pero se reían de mí de pequeño porque yo siempre en la mesa los domingos decía, "Tengo una idea cojonuda", no más era la palabra, idea cojonuda. Y siempre contaba ideas nuevas, las compartía y tal, ¿no? Y por eso acabé montando una productora de ideas, ¿no? Porque me encantaba siempre con cosas nuevas y siempre que la tenía lo primero es contarla a todo el mundo. A ver qué problemas me daban, qué tal y qué cual. Además a la gente le gusta siempre, sobre todo en España, no sé en otros países, Decirle, sí, pero no sé qué, sí, pero tal, verte la pega y destrozarte y tal. Y eso es un ejercicio sanísimo, porque es lo que llaman un estrés test a tu propio modelo, a tu propia motivación como emprendedor, cuando te hayan destrozado una idea y digas, bueno, pero, uff, eh, quiero seguir adelante, tenía razón lo que dice, o a pesar de todo eh, cre sigo creyendo y tal. Entonces, por un lado... Eso, es decir, el aprendizaje que nos estamos perdiendo a la hora de contarlo es valiosísimo. Segundo, eh, el ser tan crípticos eh, les hace tener poca permeabilidad al feedback que vayan tener, a tener en un futuro eh, y a, las, a la flexibilidad que vayan a tener frente al mercado. Y tercero, no han entendido que esto va de ejecución. Esto va de ejecución. Que, eh, que esto va de, de, de que no tienes la idea más brillante, sino que la has llevado a cabo. Eh, Facebook, antes de Facebook había trope, cientos mil. Eh, Motores de búsqueda, pff, ni hablamos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que alguien no iba a contarte la idea de que tenía una red social? Lo importante es que la tienes que hacer mejor que el otro. Mejor que el otro. Y para eso tienes que rodearte de gente mejor que, la, que otro. Y para eso, además, tienes que tener una cultura, como ya hemos visto en otros casos, y sobre todo. Tienes que tener la capacidad de adaptarte para que si eres Pinterest y te estás dedicando sistemáticamente a muchas cosas y has probado y luego cambias y cambias y cambias y cambias hasta que llegas a un segmento, a partir de ahí creces y luego ya te consolidas. Pero solamente escuchando a la gente y, y, y siendo flexible. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Sales a la calle? Mmm, ¿Chequeas tu idea, tus hipótesis con potenciales clientes? ¿Vas incluso con ese prototipo mío, producto mínimamente viable, y sabes? Y sabes ¿eh? que hay competencia o pseudo competencia o algo que ese potencial cliente va a percibir como competencia. Muchas veces es así. Por mucho que seamos startup, sí, estamos en un entorno sí, sí, sí. con competencia. Hablamos de ella, se la enseñamos, la contrastamos con ese potencial cliente. ¿Qué hacemos con esa competencia que sabemos que hay? Bueno, primero si es una experiencia de customer development, no, no tanto de ventas sino de, de aprendizaje, es bueno que conozca la competencia porque porque te va a dar una, un eje más, más, más fiable de. Eh, o sea, son unas coordinadas mejores de, de, de cómo está resolviendo tu, pro, tu producto el problema que quieres resolver. Es decir, ¿tu producto resuelve lo que, lo que estás planteando? Sí. La cuestión es que tiene que resolverlo mejor que otras alternativas. Volviendo al ejemplo antes del USB y del Dropbox, eh, como es ahora, ¿no? Eh, por tanto, yo, uno, nunca tendría miedo a hablar de la competencia. Eh, a veces, si la competencia es mucho mayor que tú, apaláncate en la competencia, Apalanc o sea, es decir, apóyate en la competencia. Eh, os El caso de los más clásicos que yo conozco es Airbnb. Airbnb, eh, alquiler de, de, alqu de habitaciones, eh, como todos sabéis, eh, Airbnb creció anunciándose y, eh, y anunciando sus propiedades en Craigslist. Craigslist era como las páginas amarillas de... de de Estados Unidos. Eh, bueno, pues lo que Hicieron técnicas de lo que llaman growth hacking, eh, es decir, crecieron a partir de sus grandes competidores, se colgaron a través de ello. ¿Por qué? Porque identificaron lo que llaman canales de crecimiento y normalmente tu competencia en el fondo es, volviendo al ejemplo antes del agua y las gacelas, es el agua al que van las gacelas, con lo cual es muy bueno conocer a tu competencia y estar ahí donde tu competencia. Eh, me hacen señales de que nos queda un minuto, 30 o algo así, según sí. la precisión de nuestros hay, hay, wearable Watches. No sé cuántas preguntas quedan. Pendientes. No, bueno, quedan algunas. Eh, hay una, por ejemplo, sobre pivotar en un sector diferente que, que, que luego casi te voy a pedir que intentes contestarla eh, porque casi me toca a mí cerrar. Eh, y de hecho es casi lo que voy a hacer por ajustarnos al tiempo eh, hay unas cuantas preguntas más en tweet que en la medida que puedas y si sí. podamos luego intentamos, eh, intentamos direccionarlas, entonces por cerrar y ser precisos con la hora, en primer lugar eh, gracias, a, gracias a la audiencia a la física, a la remota a la no sé dónde está, en qué continente en qué zona, en qué sitio, en qué IP adres, o sea que gracias por, por estar allí, dos, gracias por participar por los distintos eh, canales y, y gracias a nuestro a nuestro speaker Álvaro, yo creo que. Sí yo creo que estamos obligados eh, de uno a escucharte dos a aprender tres a implementar y luego además y además a probar y equivocarnos ¿no? exactamente sobre o sea todo que, eso como los... dicen en Estados Unidos fail fast succeed faster eh, <laughs> Exacto. es muy importante eso o sea que un mensaje tengo también de logística para, para todos los asistentes es que se comunicará por los canales habituales eh, el o los links a la sesión multimedia así como al material probablemente que entiendo que son presentaciones que has utilizado y uh -huh. eh, por los canales habituales a los que a los que accedéis en breve y, y espero que a Mister, también a Mr. Startup Golum eh, pues todo esto le ayude en la medida de, de lo posible como tú le como tú mm -hmm. le has llamado y, eh, y de nuevo gracias gracias a ti Álvaro y gracias a los eh, a los asistentes eh, físicos online nah, donde estéis gracias ¿sí? a gracias a ti de verdad por por la presentación y, y por el seguimiento de, de este evento y por las preguntas al equipo que está ahí detrás de la cámara por supuesto que como siempre hacen un gran trabajo y a, y a todos vosotros que estáis escuchando yo pero nada, reitero que, que tenéis mi disponibilidad en álvaro.sonarventures.com eh, para cualquier cosa. A veces tardo en contestar las cosas que no, que no son prioritarias, pero tarde o temprano acabo contestando. Eh, y seguidme si queréis también en Twitter a través de Emprender Cuesta, eh, Emprender Cuesta, que suelo seguir de vuelta para que si queréis cualquier mensaje directo, pregunta o lo que sea, pues también contáis conmigo. Así que nada, gracias. Hasta la próxima.